verano que tenés? El más lejano es cuando bailé la primera vez a mis 13, 14 años en un club del barrio de Parque Patricios, de donde yo era, que se llamaba Club Atlético Parque Patricios. Para nosotros era la canchita, porque era una cancha de básquet donde se bailaba. ¿Y de aquella época algún recuerdo que quieras evocar? No sé, del lugar, o de música, de bailarines, de todo. No, me acuerdo de la situación. Estábamos todos los varones parados en la punta de la pista y las chicas con sus mamás del otro lado. Entonces teníamos que cabecear y la vieja tenía que aprobar o no. Yo era torrante, pero ahí no se notaba. Así que por lo general las viejas me aprobaban. Empezaste a bailar a los 13 años y hasta el día de hoy, ¿bailaste siempre o en algún momento interrumpiste? Las interrupciones fue cuando me casé. Durante un año y pico, 2 años, corté. Después empecé a ir a bailar y empezó la podrida y me dejó la señora. Y entonces seguí bailando, hasta que me casé por segunda vez. Y también interrumpí por un tiempo y después agarré otra vez. Y después me casé otra vez. Y también fue el mismo despelote, aparte fue con una chica de la milonga, así que era un despelote total. ¿No se dice despelote? Después lo traduce. Bueno, y esas interrupciones fueron por culpa de las mujeres. ¿Y qué es lo que siempre te hizo regresar al tango? Digo, porque hubieron 3 interrupciones y volvías. No porque, bueno, me produce un placer inmenso bailar. Es la única cosa que me une con lo que yo llamo que es arte, que lo tomo como arte, bailar. Justamente iba a preguntarte, ¿qué pasa por tu cabeza y tu cuerpo cuando bailas? Pasan distintas cosas. En primer lugar, y como lo más importante, la emoción de estar bailando. Temas y una orquesta que me gustan, que es únicamente lo que bailo. Siento que esa interpretación me llena de placer, y también eso sumado a estar abrazado a una mujer, que seguramente si la saqué a bailar es porque me es de agradable para arriba. El tango que empezaste a bailar a los 13 años fue sufriendo modificaciones. Sí, cuando yo empecé a bailar, bailaba abierto, como se bailaba en esa época y en los barrios. Íbamos a una práctica, pero solo los varones, a las chicas no las dejaban ir su madre. Íbamos a una práctica, creo que el club se llamaba Charleston. ¿Sí? Al Charleston, donde practicábamos entre varones. Por eso, por lo general, los muchachos grandes como nosotros sabemos hacer el rol bastante bien de hombre y de mujer. Y vamos a esa práctica. Y en esa práctica, en realidad, nos ocupábamos de aprender figuras. Que es ese baile que yo llamo para mostrarlo, para hacerse ver. No era lo que hoy bailo desde hace mucho, que es el tango milonguero, que es puro sentimiento y es para bailar para mí y para mi pareja. Lo otro era para que miren cómo bailo, miren lo que sé hacer. Eso es lo que practicábamos en esa época y así bailábamos. ¿Eso fue una decisión personal o o fue una circunstancia? ¿Te viste obligado por el espacio físico? Como a los 17 años aproximadamente, o 18, fui a bailar al centro, a las confiterías del centro, donde ya se bailaba distinto. No exactamente quizá como el milonguero, pero no era ese tango abierto con firuletes que requería espacios, porque ahí no había tantos espacios. Entonces me empecé a adaptar a esa forma de baile. Fue un poco obligado, por un lado. Por el otro lado, ya era una edad que era lindo el abrazo y la posibilidad de conquista. ¿Bailabas con orquestas en vivo? ¿Tenés algún recuerdo con alguna orquesta? Sí, el recuerdo más grande fue el Huracán, que había 3 pistas en Huracán. Bailé con Pugliese. Esa es la que más recuerdo, la que más emoción me produjo. ¿Y recordás en qué época fue? Aproximadamente. ¿Sí, no? ¿En qué año fue? Sí. ¿Era el comienzo? Como en el 58, 57, algo así. Bueno, ¿qué consideras necesario para transmitir a los jóvenes el tango? Quiero decir, porque en un momento dijiste, a vos te causa emoción. Uh-huh. Yo no sé si a los jóvenes le puedo llegar a transmitir mi sentimiento. Yo creo que puedo intentar transmitirlo, pero yo no sé cómo lo pueden recepcionar. Cambió mucho la forma de vida, cambió la gente, cambió el romanticismo. Entonces, yo no sé qué pueden sentir los jóvenes bailando. Yo veo jóvenes que bailan milonguero muy lindo, bastantes jóvenes que bailan milonguero muy lindo. Realmente no sé qué sienten. Después veo que hacen un tango nuevo, que es un tango otra vez exhibicionista como aquel que cuento del principio, con otras figuras, pero es un tango exhibicionista. ¿Qué sienten ellos? No sé. Sé que en esta época casi todo se siente distinto de hace 50 años. La vida cambió. No había televisión. Vivíamos en barrios. Mi origen es de un barrio pobre. Teníamos sentimientos distintos. Hoy no sé. Veo, por ejemplo, que no se baila nada romántico. Antes había muchos lugares donde ir a bailar boleros y terminar de abrochar algo. No existen más. Es una sola cosa. Lo ideal es lograr que esas dos personas sean una sola cosa, con distintas sensaciones. En un mismo baile la mujer puede sentir una cosa y el hombre otra. Distintas, no sé, pero son distintas sensaciones. Son esos de terminar de bailar y decir, ¡ay, qué hermoso fue! Felicitarnos cómo bailás y cómo bailás. En el momento que estás bailando, vos estás transmitiendo tu emoción, pero al mismo tiempo estás recibiendo. Exactamente, exactamente. Si no recibo, casi no puedo transmitir. Es imposible. La anteúltima pregunta. Anteúltima. Definime, por favor, el tango con una palabra. Pasión. ¿La última? ¿Bailas? No me vas a comprometer, ¿no? Gracias. Gracias.